Cuatro personas de apellidos López Vega, Ramírez Agüero, Arguedas Otárola y Zúñiga Zúñiga fueron detenidos como sospechosos de extorsionar al alcalde de Osa, Alberto Col de León. Al parecer, estas personas le solicitaron al jerarca municipal 15 millones de colones por silenciar asuntos de su vida personal y del trabajo. De ahí que Col acudió a las autoridades judiciales y denunció el hecho. La detención se dio luego de un trabajo en conjunto entre la Fiscalía de Osa y el OIJ con llamadas grabadas y billetes marcados. Es una situación difícil. La verdad es que he estado muy distraído con esta situación, que es amenazante, que es agobiante y que ya hoy pues me siento más aliviado. Estoy muy agradecido con el sistema judicial de nuestro país. Las autoridades de OSA, el OIJ, la Fiscalía actuaron de una manera muy diligente y pudieron tener los resultados que se esperaban desde un principio. El alcalde dijo que por tratarse de un asunto judicial no ahondaría en detalles. Comprenderá que la situación está ya en manos del Poder Judicial y debe llevar el curso normal que corresponde. Solo quiero darle gracias a Dios y mostrar mi agradecimiento al sistema judicial que actuó de manera muy grave. Eso sí, precisó que siempre que se postula en un puesto de elección popular, recibe este tipo de amenazas y en esta ocasión no quería dejarlas pasar. Cada vez que yo aspiro a un puesto o busco una reelección, las cosas que no se logran en las urnas, que es eliminar el respaldo del popular que yo he tenido, el respaldo de la población, pues buscan dañar mi imagen a través de todos los medios y de un sistema mediático, incluso en las redes, tratando de manchar la imagen de uno con informaciones poco serias y falsas, pero ya este fue como el extremo, ¿verdad?, de una situación que se ha venido dando. Desde luego que uno se siente agobiado, se siente distraído, pero ya, gracias a Dios, esa página quedó en el paso. La Fiscalía solicitó 3 meses de prisión preventiva para los sospechosos.